Bueno, sin dudas, la carne no es un alimento más para mí ni para los argentinos. Es un sello distintivo que hoy tiene el país por su calidad, sobre todo, que es reconocido tanto en el ámbito local por nosotros como a nivel mundial. Y acá me remito en lo que es algo que suele suceder cuando hay aumento en los precios de los cortes vacunos, que toma rápidamente trascendencia en los medios nacionales. Algo que no ocurre habitualmente en otros alimentos. Puede pasar con el pan, pero son muy pocos los alimentos que trascienden cuando pasa algo, como ahora con el cierre de la exportación de carne, que va más allá del sector agropecuario, y esto tiene que ver mucho con la importancia que tiene la carne en las dietas de nosotros. A ver, la carne es un alimento que atraviesa todos los segmentos sociales, ya sea altos, medios y bajos, no distingue lo que es clase social, y es más, muchas promesas de campaña electoral se han jactado, ¿no? En lo que es la carne vacuna, prometiendo que la gente vuelva a comer asado. Bueno, así de importante es la carne en nuestro país. Los desafíos que tiene hoy la ganadería. Es muy grande, el sector tiene muchos frentes abiertos hoy por hoy. Concentrándome en lo que es la parte de producción, me parece que es fundamental desde el sector comenzar a explicar de manera simple y fácil cómo se produce la carne en los campos argentinos y sobre todo cómo se está redireccionando, ¿no? La ganadería hacia una producción más sostenible y sustentable. Acá me parece que la agricultura le saca ventaja a lo que es la ganadería. Otro tema es seguir machacando en el impacto que tiene la ganadería en la huella de carbono, teniendo en cuenta que el mundo va hacia una reducción y Argentina tiene que ir por ese sendero. Es más, Argentina es uno de los 150 países que se suscribieron al Pacto de París. Otro punto es el bienestar animal. Se está viendo que este concepto se viene trabajando más en lo que es nuevas generaciones. Me parece que es un punto a favor. El tema es cómo llegar, ¿no? A las sociedades, al vecino, a Doña Rosa, con estas nuevas tecnologías que está usando el sector y sobre todo a esta nueva dirección que es producir de forma sostenible y sustentable. Y acá me parece que el mensaje tiene que ir por el lado de las nuevas tecnologías y ahí ustedes tienen mucho por trabajar. Hablando del último video de Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, promocionando lo que fue la iniciativa de Lunes sin Carne, junto con otros famosos, más allá de que sacaron el video rápidamente, tuvo mucho impacto. Y acá, sobre todo por el uso de gente famosa, y acá hablando con un colega, analizando lo que fue este video, nos pusimos a pensar, ¿por qué no el sector utiliza, ¿no? Estos medios, ya sea con famosos, videos, influencers, que por ahí llegan más a la sociedad, a la gente o a la sociedad en general, que por ahí un ganadero experto en el tema o alguien bien del sector? Me parece que es algo para pensar y que las instituciones tienen que empezar a repensar en cómo lograr una ma mayor comunicación y que tenga mayor trascendencia. Hoy en el mundo, cierta parte de la población se está yendo hacia lo que es el veganismo y el vegetarianismo, son nuevos hábitos alimenticios, ¿no? que se está dando y bueno, y en Argentina no es la excepción, según estudios del IPCBA. Entre ambos llegan al 5%. Es un porcentaje chico, pero bueno, viene creciendo en los últimos años. Es una tendencia y además es una tendencia que va a seguir creciendo. Y sobre todo se está viendo esta orientación alimenticia en los más jóvenes. Por eso me parece que los que están en este seminario van a tener un rol fundamental de acá en adelante. También, bueno, no hay que olvidarse de que están las carnes sintéticas también, que buscan también su mercado. Es algo mucho menor, pero bueno, no hay que descuidarse. Por ahora no lo veo como una amenaza,
estos nuevos alimenticios para lo que es la carne vacuna. Cada argentino sigue consumiendo aproximadamente 120 kilos de proteína animal por año, más allá de que cayó lo que es carne vacuna, pero creció lo que es sobre todo pollo y también lo viene haciendo de forma sostenida la carne de cerdo. Pero sí creo que es necesario reforzar la comunicación sobre las propiedades, ¿no?, que tiene la carne y sobre todo la forma en que se produce. Hoy, como dije anteriormente, hoy el ciudadano se fija, mira las etiquetas, de dónde viene, de dónde, cómo se produjo, si hay forestación o no. Bueno, me parece que va a ser clave la forma de comunicación de cómo se produce la carne en Argentina. Hoy hay una clara tendencia a comer mejor, a comer más sano, buscando cuidarse, y creo que ahí es donde el sector tiene que entrar con ese mensaje de lo que es la carne en los hábitos alimenticios.